alofokemusic.net. Día 22 de enero del año 1909 nace Porfirio Rubirosa. Tenía muchísima mujer hermosa. El tipo era un bacano, mitad francés, mitad dominicano. Demasiado inteligente, no le paraba lo que decía la gente. Solo dinero le pasaba por la mente y se convirtió en el Casanova más famoso del siglo XX. Arrasó en casi todos los países y según la gente dice era el rompecorazones de toditas las actrices. El tipo era un boniquillo y cuando llegó al país se le notaba el brillo. Y sin dinero en el bolsillo se casó con Flor de Oro, la hija de Trujillo. Él a nadie le paraba y cuando se emborrachaba le daba su golpiza y Trujillo como quiera lo chanceaba. No le tenía miedo al dictador, al contrario, él siempre estaba frío y de varios países lo hizo embajador. Él no respetaba rango, era un psicópata bailando tango. Era un tipo habilidoso, amigo de Frank Sinatra y de pilas de famoso. Era lo más duro que había en la tierra, de familia pobre y se ligaba con los Kennedy y los reyes de Inglaterra. Porfirio Rubirosa tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova, solamente con mirarla las mujeres se la roba, la conquista y después la emboba. Y donde quiera que llega barre como si fuera una escoba. Porfirio Rubirosa tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova, solamente con mirarla las mujeres se la roba, la conquista y después la emboba. Y donde quiera que llega barre como si fuera una escoba. Era un chico lo que siempre andaba solo, se casó con una millonaria y le pasó el rolo, le quitó un avión, carros de carrera y un par de caballos para jugar polo. Rubirosa era un tipo fino, siempre en los restaurantes, hotel y casino. Un Casanova desde la cuna, cualquier mujer le quitaba su fortuna. Cuando le hacía el amor la subía a la luna y todita lo querían, pero él no quería ninguna. El tipo era un lío, era amante de Veronica Lake, Jane Mansfield y Dolores del Río. Hey, pese a quien le pese, ese criminal se casó 5 veces. Ese vagabundo también se casó con Barbara Hutton y Doris Duke, las 2 mujeres más ricas del mundo. Él fue el último playboy y dicen por ahí que tuvo romance con Marilyn Monroe. Tipo misterioso, nadie lo conocía. Con más de 1000 mujeres tuvo fantasía. Investigado por la CIA, se dieron cuenta que de Trujillo él era un espía. Y al pasar de los años a Rubirosa le pasó algo extraño. A los 56 años se casó con Odile Rodin, una chica pobre de 19 años. Porfirio Rubirosa tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova, solamente con mirarla las mujeres se la roba, la conquista y después la emboba. Y donde quiera que llega barre como si fuera una escoba. Porfirio Rubirosa tiene muchísima mujer hermosa. El tipo es un Casanova, solamente con mirarla las mujeres se la roba, la conquista y después la emboba. Y donde quiera que llega barre como si fuera una escoba. Año 1965, día 5 de julio, a las 8 a.m. en un accidente automovilístico en la avenida de la Reina Margarita, en un bosque en la ciudad de París, muere Porfirio Rubirosa, quien se llamó en vida el último playboy. Esto es una historia real, mi gente. Esto es algo para que ustedes sepan que la felicidad del ser humano no se encuentra en el dinero, sino en un verdadero amor. Tituá, Toxic Crow, la máquina de cotorra. Chromo X, en el beat. Blaster Record Studio.